Buenas noches a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias a ti, Robert, por sus atenciones y por la oportunidad que me das a través de tu espacio radial de poder llegar a todos esos melómanos, conocedores y seguidores que están en Colombia y en el mundo entero. Hagamos un poco de historia, si le parece, maestro Germán Olivera. Entiendo que nació usted en New Jersey. Eso es correcto. Nací en la ciudad de Newark, el estado de New Jersey. Mis padres salieron de Puerto Rico buscando una mejor forma de vida, adelantarse en la vida, avanzar en la vida. Llegaron en el 1952 a la ciudad de Newark, el estado de New Jersey, y allí pues se instalaron. Allí vivieron prácticamente 45 años. Allí nací yo y nació mi hermana, que Dios la tenga en la gloria. Y ahí fue mi infancia, viví toda mi vida prácticamente en el estado de New Jersey, en la ciudad de Newark. Sí, me han dicho que ahí por el lado familiar es que viene el tema musical. Entiendo que su padre era coleccionista de discos. Eso es correcto. Mi padre, Hermenegildo Olivera Cuevas, era coleccionista de música. Música de todo tipo de música, especialmente música que se escuchaba en Latinoamérica, música de cuerdas, de orquestas, de cantantes. Y yo pues tenía acceso total a toda esa colección de discos. Inclusive mi padre todos los domingos, pues después que llegábamos de la iglesia, ya a las 12, de 12 a 6, eran 6 horas de continua de música, 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 los domingos. Y eran unos tiempos muy, muy lindos, porque pues se escuchaba, él sacaba todas, no todas, pero prácticamente lo que él todos los domingos tenía como un listado, un playlist. ¿Sabe? Y entonces pues ponía bastante música. Claro, bueno, pues tuvo que ser un tiempo maravilloso. Ahí en esa infancia, en esa niñez, ¿ya acariciaba la idea? ¿Soñaba con ser cantante? Bueno, me gustaba mucho la música, me encantaba la música, y sí, cantaba un poquito, pero no sabía que iba a ser vocalista, un estudiante de la música. Yo siempre digo que soy un estudiante de la música. Siempre quise ser, cuando me aprendía las canciones y tenía buen oído para cantar, y no, afinadito. Pero llega la época del boom de la salsa y yo quería pues tocar guitarra como Carlos Santana. Uh-huh. Y quería tocar trombón, ¿entiendes? Entonces pues ahí donde viene lo del canto más adelante. Hablemos de los inicios musicales. A mediados de los años 70 comienza usted a trabajar con una orquesta que se llamó La Justicia 2. Eso es correcto, esa es la primera agrupación de la cual formo parte, un grupo juvenil. Yo tenía 15 añitos, los miembros tenían 17, 18, el más mayor tendría 21. Uh-huh. Y fue por la intervención de un amigo mío, Osvaldo Rodríguez, que aún vive en Puerto Rico, en Cabo Rojo, Puerto Rico, que fue el que me llevó al ensayo. Yo me pasaba molestándolo, que cuando me iba a llevar, él decía, yo tenía una orquesta, y entonces, pero la desbaraté. Él era el guardia de seguridad en la escuela donde yo estudiaba, donde me había graduado. Ya yo estaba en la escuela secundaria, lo que dicen high school, sí, en el noveno, décimo grado. Entonces, él era el guardia de seguridad de la escuela primaria, de donde yo me gradué, del octavo grado. Pues entonces yo me pasaba cantando y cantando y cantando y cantando, y lo molestaba todos los días. ¿Y cuándo tú me vas a llevar a la orquesta? ¿Y cuándo tú me vas a llevar a la orquesta? ¿Cuándo me vas a llevar a la orquesta? Hoy día todavía él me dice, muchacho, eso era todos los días, pues me tenían loco ya, todos los días, preguntándome que cuándo me ibas a llevar, cuándo te iba a llevar a cantar con la orquesta. Pues llega el momento, el día de la orquesta, del ensayo, viene y me dice, mira, te vamos a probar para la orquesta. Y yo con una contentura y una alegría, sí, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que ya la orquesta tiene un cantante. Pero yo le dije que yo tengo un nene, que yo voy a traer un nene que canta muy bien. Así que vas a tener, si tú quieres cantar en la orquesta, vas a tener que cantar y vas a tener que audicionar.
Ya, pues está bien, pero el cantante que ellos tienen es el que dicen que va fijo. pero yo abogué por ti, so, imagínate eso, el reto. Ahora tengo un reto. Llegamos el día del ensayo. Yo creo que yo ni dormí la noche antes. Entonces, y ponen el muchacho a cantar. Y de pronto me di cuenta que él no hablaba muy bien el español. Tan pronto hablé con él, y cuando él era mayor que yo, vi que tenía problemas con el idioma, con la pronunciación. Y entonces, pues, ahí ya yo lo tenía. No que mi pronunciación estaba a perfección tampoco, pero yo pues tenía un poquito más de conocimiento, porque en mi casa mi mamá me enseñó a temprana edad a hablar español y a leer. Aunque yo nací y me crié en los Estados Unidos, pero mi mamá siempre me dio la tarea de cuando yo terminaba mis asignaciones en la escuela, me daba un librito para leer en español. ¿Por qué? Ella me amedrentaba y me decía, si en el mañana nos mudamos para Puerto Rico, no vayas a tener problemas. Para que no pase el trabajo, tienes que aprender a leer y hablar bien el español. Uh-huh. Pues entonces cuando yo estaba un poquito adelantado ya en eso. Así que tenía ventaja. Así que cuando me tocó el momento de yo abrir la boca, me audicionaron a mí, pero me gané el puesto y me quedé en la orquesta. ¿Cómo surge su encuentro con Manny Oquendo para su posterior ingreso al Conjunto Libre, maestro? Bueno, después de la justicia, estuve en la justicia como 2 años. Después salté a la orquesta La Sónica. Después salté al Conjunto Caramelo. Y del Conjunto Caramelo, el Conjunto Caramelo era la orquesta telonera en New Jersey para todos, casi prácticamente todos los eventos. Siempre estábamos trabajando. Uh-huh. Trabajamos de gratis, pero trabajábamos. Entonces, éramos los teloneros para todas esas figuras, esas luminarias de la Fania, en esos tiempos de los 70, los bailes de los 70, que Robert decían, busque la orquestita con el nene ese que canta. ¿Entiendes? Entonces, pues, da la casualidad que en un baile de eso, era un baile con Ismael Rivera, Bobby Rodríguez y la compañía y el Conjunto Libre. Wow. Y nosotros éramos los teloneros y ya estaban los muchachos del Conjunto Libre. Estaba Andy, Jerry, Pupi Cantor, Manny Oquendo, y nosotros hicimos el show de nosotros. Parece que les gustó la idea y lo que vieron, lo que escucharon. Y el que se me acercó fue Pupi Cantor y me pidió el teléfono. Y me dijo, dame tu teléfono que tú te vas para Nueva York conmigo. Y entonces él le dio el teléfono a mi Andy González, como dentro de un mes me llamaron y empecé a trabajar con el Conjunto Libre y me olvidé de New Jersey. Qué bueno. Su primera grabación con Manny Oquendo y el Conjunto Libre fue ese, el álbum Increíble. Sí, bajo el sello Salsol. Está en el sello Salsol, el disco de la carátula roja. Libre Increíble. Manny Oquendo y su Conjunto Libre, Libre Increíble. Y en esa producción grabé No Me Echen la Culpa de Don Pedro Flores, Decídete de José Antonio Méndez, y grabé también A Voces, Goza la Vida, que era un tema que había hecho popularizado la Orquesta Aragón de Cuba. Y ese álbum cuando salió fue algo muy especial, muy lindo, porque pegué No Me Eche la Culpa y Decídete. Instantáneamente ya sonaba en las ondas radiales, cuando era la radio comercial y tocaban pues esa música rica, tocaban las orquestas de Nueva York. Y fue algo muy lindo, una experiencia muy linda, porque pues pude saborear el éxito por primera vez, escuchándome sonar en la radio y trabajábamos constantemente, y era una época muy muy bonita de mucho trabajo intenso y con el Conjunto Libre y de aprendizaje. Acuérdate que yo era el más nene en el grupo, y Jimmy Walsh también estaba ahí, también mi hermano de toda la vida, pero se trabajaba mucho, se trabajaba fuerte, eran tiempos inolvidables. Hablemos de la que fue la segunda producción discográfica durante su permanencia con el Conjunto Libre del maestro Manny Oquendo, el álbum Ritmo, Sonido y Estilo del año 1983. Ese fue el palo, ahí fue mi consagración, ahí fue donde se pegó Qué Humanidad, y fue el único tema que grabé en esta producción discográfica, fue la única, el único tema que grabé, y hasta el sol de día, el del día de hoy, ese es el tema que me
que me ha dado vida y me ha dado de comer. uno de ellos, pero impactó bien fuerte, y para esa época del 83, Robert, tocábamos ese tema 2 y 3 veces en la noche, así de fuerte era eso. ¿Cuánto tiempo con el Conjunto Libre, maestro? Bueno, en el grupo estuve 11 años. Y en esos 11 años, ¿cómo podría usted resumir o explicar la experiencia adquirida al lado del Conjunto Libre? Bueno, al lado de Manny Oquendo, que fue como un padre para mí también, y un gran maestro, al igual que Andy González, Jerry González, Upi Cantor, ellos todos se encargaron de mi formalización, de enseñarme y encaminarme, mucha disciplina, pero mucha enseñanza musical, mucha experiencia. Así que yo puedo decirte que fue una gran, gran escuela, una gran experiencia. Lo que soy hoy en día se lo debo a Manny Oquendo y al Conjunto Libre, porque me dieron la enseñanza, la experiencia que yo necesitaría para luego, cuando me despegara del grupo, poder seguir trabajando con esa misma disciplina y esa misma rectitud y esa misma responsabilidad, esa misma seriedad que yo tengo para mi trabajo, ¿entiende? Pero lo que soy se lo debo a ellos. ¿Cuál fue el motivo, la razón para la que se diera su renuncia, su salida del Conjunto Libre? Bueno, ya llegó, entró la época de el género estaba cambiando, la música estaba cambiando, los tiempos estaban cambiando. Acuérdate, yo empecé con el Conjunto Libre ya en el 1978, donde todavía estaba la fuerza esa de la salsa dura, estaba pegando fuerte. Ya para los 85, 86, pues ya empieza a mermar un poco el trabajo, porque empiezan a salir cantantes y empiezan a modificar la música un poco, a suavizarla un poquito más, a romanticar, o sea, la música romántica, sí. Salsa romántica, o entiende, pues las figuras que salieron, pues ya la atención de los espectadores empezó a irse para otro lado, y el trabajo empezó a mermar el trabajo, tanto que ya no trabajábamos ya los 6, 7 días a la semana. Llegó un momento que me frustré con el grupo y me fui del grupo, y en verdad me quedé sin nada. Estuve como una semana sin trabajo, hasta que me llama el maestro Johnny Pacheco, que fueron unas navidades. Yo me salí del Conjunto Libre en un diciembre, eran como dos semanas antes de las navidades. Ajá. Y entonces sonó el teléfono, y mi mamá, oye, yo vivía con mi mamá para ese entonces, mi mamá me dice, está Johnny Pacheco en el teléfono. Yo dije, Johnny Pacheco. Sí, Johnny Pacheco. Cuando por el teléfono era Johnny Pacheco, y me dijo, hola Germán, un amigo en común de nosotros, pues me dio tu teléfono porque necesito otro cantante. Ya estaba Héctor Casanova, que en paz descanse, en el grupo, pues. Yo necesito otro cantante, pero necesito por 3 días nada más, porque uno de mis cantantes va a coger vacaciones. Vamos a acompañar a Celia Cruz, que Dios la tenga en la gloria. Y dije, ah, pues perfecto. Entonces, pues, me invitó al ensayo, y ensayé y hice los 3 shows acompañando a Celia. Entonces cogí un receso y me fui para Puerto Rico. Y ahí en Puerto Rico él me localizó y me pidió que regresara a Nueva York nuevamente, para que me quedara fijo en el conjunto, en el tumbado añejo del maestro Johnny Pacheco. Y así fue. Entonces regresé a Nueva York, y ahí me quedé 2 años y 6 meses, con casi 3 años fijo con él. Y viajé bastante, trabajamos con la Fania All Star, acompañamos a Pipe el Conde Rodríguez, para descanse, y a Celia Cruz. Y pasé una experiencia muy, muy linda. Adquirí más conocimientos, más disciplina, y una experiencia muy, muy, muy linda al lado del maestro, el arquitecto, como le digo yo, Johnny Pacheco. El cofundador del sello Fania y director musical de Las Estrellas, del mismo nombre. ¿Y por qué razón no se dio la posibilidad de hacer una grabación con el tumbao de Johnny Pacheco? Bueno, yo grabé en el último disco del maestro, que se titula Entre Amigos, el último trabajo discográfico del maestro. Y yo grabo en un tema ahí que es un tema como especie quita de tú para ponerme yo. Ahí yo hago mis inspiraciones. Hay como 10 colegas más y todos inspiramos ahí. Pero durante mi estadía con el tumbao, el maestro ya perdió ya su fuerza, ya como digo yo, como productor prácticamente ya no existía. ¿Entiendes? Habían
problemas ahí, litigaciones y cosas así. Entonces, pues, nunca se pudo grabar nada. Solamente en el último disco, y yo no sé ni, eso no fue ni para el sello Fania, es un sello independiente. Estamos conversando la salsa con Germán Olivera en Noche de Jueves, aquí por la Radio Nacional de Colombia. Quiero preguntarle, Germán, por una grabación del año 1988, La Exclusiva. ¿Cómo se dio este trabajo discográfico? Bueno, La Exclusiva es el proyecto de mi hermano y amigo Fernando Pestana, que reside en Miami, y de Marcos Quintanilla, que era el bajista del grupo y el responsable por darle el teléfono mío al maestro Johnny Pacheco, porque él tocaba bajo en el tumbado de Johnny Pacheco. Y dentro de ese grupo también tocaba mi compadre Mike Acevedo, el bumbo. Así que me llegó esa oportunidad a través de ellos. Estaban grabando y necesitaban otro vocalista también para que compartiera el trabajo con Roberto Mier, el otro vocalista del grupo. Y pues se me dio la oportunidad y ahí pues interpreté unos temas de Humberto Ramírez, arreglos de Oscar Hernández y temas así. Fue un tema muy chévere. Entonces ahí se me dio la oportunidad de grabar Xiomara nuevamente, eso es de Iraquere, y también lo había grabado La Típica en el 73 con Azuquita. Y Oscar Hernández pues le hizo un arreglo fabuloso, y hasta el sol de hoy también otro tema que también me lo piden mucho, es ese mismo arreglo. ¿Bajo qué circunstancias, maestro Olivera, se da su inclusión en la orquesta de Eddie Palmieri? Bueno, el que me llamó para ir a trabajar con el maestro Eddie Palmieri se llama Johnny Torres, el bajista, que es el director musical de Gilberto Santa Rosa actualmente. Recibí una llamada de él para que fuera a trabajar con el maestro Eddie Palmieri. Así que el culpable de todo esto lo tiene, la culpa de todo esto la tiene él. Gracias a él pues pude llegar a la orquesta del maestro Eddie Palmieri, con quien también es mi padrino musical y con quien he tenido las experiencias más gratificantes de mi carrera. Le he dado la vuelta al planeta, me dio a conocer internacionalmente. He hecho unas grabaciones espectaculares, me catapultó, me internacionalizó, me sacó del anonimato, ¿entiendes? Me puso a otra, me llevó a otra audiencia. Así que ahí yo estoy bien agradecido con el maestro Eddie Palmieri, estoy endeudado con él. Ha sido un viaje maravilloso. Creo que son ya más de 20 años los que lleva a Germán Olivera con el denominado rumbero del piano, el maestro Eddie Palmieri. Imagino yo que es una persona bastante exigente a la hora de trabajar. ¿Es fácil trabajar con Palmieri? Yo te voy a decir una cosa, es una pregunta que siempre me la hace la gente. Yo tengo una química y tenemos una relación tan profunda y tan linda, que es como la relación de un padre con un hijo. Y yo nunca, en los 25 años que llevo cantando con el maestro Eddie Palmieri, yo te puedo decir que yo nunca, ni la primera noche que canté con él, nunca estuve con nervios. Yo siempre he sido fanático de su música, siempre. He sido fanático de la música de Eddie, y él parece que se impresionó con eso. Y no estuve con nervios, me sabía las canciones y todo. De que sea exigente, sí, acuérdate que él es el mesías de nuestra música. Y ese señor tiene una presencia que es, y una espiritualidad muy profunda, y es un visionario. Tenemos una química tan bonita, somos una familia. Es un maestro de grandes enseñanzas y que siempre está buscando talentos nuevos para desarrollarlos. Ya la orquesta se ha convertido ya como en una especie de una escuela. Él es un gran maestro, mano. Tú sabes, es un gran maestro, y para mí ha sido un honor ser parte de su orquesta y ser parte de su historia musical. Estos años que ha hecho usted parte de la orquesta del maestro Eddie Palmieri, ¿ha tenido la posibilidad también, por esa generosidad de la que usted nos habla, de participar en otros proyectos, en distintas producciones discográficas de compañeros suyos? Quiero que específicamente me hable de su trabajo en materia discográfica al lado de Jimmy Bosch. Bueno, Jimmy es mi hermano de 40 años que llevamos tocando juntos. Ambos somos del estado de New Jersey. Él es de Hoboken y yo de Newark. Entonces, llevamos desde la Orquesta La Sónica tocando juntos. Y hemos viajado gran parte del mundo y somos dos almas gemelas, puedo decirte. Y tenemos una química muy linda también.
y trabajamos muy, muy, muy bien. Así que cuando él me pidió que fuera parte de sus grabaciones, cómo no, se nos conoce como el dúo dinámico de la salsa dura. Entonces, hay veces que yo viajo con él como su artista invitado y hay veces que él viaja conmigo como mi artista invitado. Y eso se nos da muy, muy lindo. Hacemos bastantes trabajos, funciona muy bien lo que hacemos. La gente le encanta la energía de ambos. Así que nos sentimos muy agradecidos también del apoyo del público, del pueblo, y que la vida nos puso en el camino de cada cual desde temprana edad. Y hasta el día de hoy somos hermanos y seguimos haciendo música. Avanzamos en el tiempo, año 2002, aparece usted en la producción discográfica de la Spanish Harlem Orchestra, dirigida por el maestro Oscar Hernández. En los créditos de los vocalistas está su nombre, al lado del de Rey de la Paz y de Frankie Vázquez. Hábleme de su participación en esta producción discográfica, Un Gran Día en el Barrio. Ese proyecto fue la idea de un señor que se llama Aaron Levinson, productor americano. La idea fue hacer una orquesta. Él escogió el repertorio, eran todos covers, pero con arreglos nuevos. Y a Oscar Hernández, que fuera el arreglista y el director, da la casualidad que nos firman para hacer este primer disco, que fue nominado al premio Grammy también. Yo fui muy cuidadoso en escoger los temas que yo iba a grabar. Yo decidí grabar Pueblo Latino, que era de Tite Cure Alonso, y un tema que había grabado uno de mis grandes cantantes favoritos, otro de mis héroes, el Conde Rodríguez. Y otro tema fue de la Sociedad 76, de la música en mi vida. Grabamos el disco y el disco tuvo su éxito, pero yo permanecía con la orquesta de Eddie Palmieri. Hubieron unas ocasiones donde la Spanish Harlem era la orquesta de telón de Eddie Palmieri. Entonces, pues ahí vino el problema, porque me dijeron en la oficina, bueno, grabaste con ellos, pero ¿qué piensas hacer? Porque tú no puedes salir a cantar con ellos y después terminas con ellos y después te montas en la tarima a cantar con ellos. O sea, eso no se ve bien. Pues yo tomé la decisión de salirme del grupo y hablé con Oscar Hernández y salí del grupo. Maestro, otra de las grabaciones es la que se hizo en el año 2003 con el grupo Caribe, el álbum Un Congo me dio la letra. Usted sabe, Robert, que ese grupo dejó un legado y unas huellas muy bonitas musicales, porque todos los discos del Grupo Caribe, grabaciones excelentísimas, un buen escogido de repertorio, buenos arreglos, buenos músicos. Inclusive el director falleció el año pasado, mi gran amigo y pianista Sergio Rivera falleció, y también uno de los vocalistas, Luisito Ayala, falleció también. Pero ahí sí la pasamos súper, súper chévere. Nosotros nos conocíamos desde muchos, muchos años. Así que cuando me invitaron a ser parte de este grupo también, así para grabar y hacer de vez en cuando, hacía mis presentaciones con ellos, pues algo muy, muy, muy lindo. El último álbum, no sé si lo has escuchado, Los Caribeños. Ese es tremendo disco, pero ahí hay unos temas muy, muy, muy buenos en ese disco. ¿Cuáles han sido sus influencias musicales para usted poder perfilar ese estilo sonero que lo caracteriza? Bueno, mi estilo de cantar es una fusión. Es una fusión de muchos colores, muchos estilos. Yo escucho mucha música y soy fanático de cantantes americanos, cantantes latinos, cantantes de jazz. Me gusta Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley, grandes cantantes, intérpretes americanos, lo que es Benny Moré, Celia Cruz, de los cantantes cubanos, Miguelito Cuní, Roberto Faz, Tito Gómez y la Riverside, Nelo Sosa y el Conjunto Colonial. Yo soy un producto de la década de los 70, así que ahí está Cheo Feliciano, Chamaco Ramírez, Ismael Quintana, Picón, está Héctor Lavoe, está Tito Rodríguez, está Santitos Colón, está Nelson Pinedo, el barranquillero de Colombia. Sí. Está Felipe Pirela de Venezuela, el bolerista de América. Está Vicentico Valdés, la voz elástica. Yo soy fanático, gran fan de todos esos cantantes, mano, desde los 50, de los 60, de los 70. Un enfermo de esa música. Música de cuerda, Trío Los Condes, Trío Los Panchos, Cuarteto Mayarí, Cuarteto Marcano. Escucho mucha música jazz y todo eso es una fusión, hermano, que yo siempre digo que soy un estudiante y sigo siendo un estudiante de esta música, y todavía no ha terminado la clase. Los días uno va descubriendo algo nuevo, aprendiendo cosas nuevas, y va ampliando el repertorio y el arsenal. Yo escucho de todo, yo escucho de mucha música.
Hábleme de la participación en el proyecto y la producción discográfica del percusionista Georgie Delgado, ese álbum titulado Mi Ritmo Llegó. Ah, lindo, lindo, lindo. Georgie es otro de mis hermanos que compartimos mucho en el Conjunto Libre. Gracias por esta entrevista, por sacar tiempo, por considerarme. Gracias por este momento tan lindo y esta ocasión tan linda, Robert. Quiero felicitarte también porque sé que eres un gran escritor. Leí tu libro de Rey Barreto, muy, muy, muy bueno. También me encantó. Lo leí en tres días, de una sentadita así. Ah, qué bueno. Ya lo tengo en mi biblioteca. Muy, muy lindo, muy sabroso. Te felicito por todo el trabajo y todo tu aporte a este género. Bueno, con referencia a tu pregunta, que fue la de Georgie Delgado. Sí. Bueno, Georgie fue un compañero mío en el Conjunto Libre y también tuvo la inquietud de grabar un disco y me dio un tema, que es Tus Ojos, de René Toussaint, que es un bolero, pero él quería grabarlo como estilo mambo. Entonces yo le dije, pues perfecto, se puede hacer, pero sin soneo y sin coro y sin soneo, que sea un mambo bailable, porque cuando uno coge esos boleros así los convierte en movido, o sea, le ponen coro, creo que algunas veces si el coro no es el coro apropiado para la canción puede que dañe la canción. Y entonces yo no quiero ir y yo no quiero terminar en la historia de la música como el que dañó el tema Tus Ojos, tú sabes, siendo un tema tan y tan lindo. Mm-hmm. Pues entonces el arreglo estuvo a cargo de José Madera, que le hizo un arreglo espectacular, una cosa muy, muy, muy lindo. Mira que en México se pegó eso bien fuerte. En México pegué ese tema bien, bien fuerte, bien fuerte. Pero hay algunas veces recibo llamadas y dicen, oye, yo no sabía que tú habías grabado Tus Ojos. Y cuando lo escuchan, pues le gusta. Ahí no pasó nada. O sea, se grabó el disco y eso quedan ahí para la posteridad, para los que son los amantes de la música, los coleccionistas. Yo no, nunca me presenté con George, y eso fue solamente entrar al estudio, grabar el tema y arrivederci. En el año 2008, su crédito apareció al lado de otros vocalistas en la producción discográfica del desaparecido maestro José Lugo, su Guasábara, en ese formato de Big Band. Háblenos de los detalles de esta producción discográfica. Eso fue un disco del cual yo personalmente vivo bien orgulloso de ser parte de ese elenco, de ese escogido. José Lugo fue un gran amigo mío, fue también mi director musical por la Orquesta de Puerto Rico. Tuve una temporada trabajando y él era el que me acompañaba. Me emociono mucho cuando hablo de él porque un gran amigo, fue un ser muy, muy querido, muy especial, gigante, como productor, arreglista, músico, persona, que se nos fue muy temprano. Él vino donde mí, estando en Puerto Rico, y me dijo, voy a grabar un proyecto y yo quiero que tú seas parte de este proyecto, quiero que grabes conmigo. Y yo, imagínate, eso fue para mí, eso fue como que me adelantó la Navidad. Me dijo, te voy a escoger un tema y le voy a decir a Víctor Manuel que te escriba uno. Pues llegamos, entonces pues Víctor Manuel escribió Alivia Mis Penas, con un arreglo formidable del maestrísimo Javier Fernández, y otro tema que se titula El Cangrejo. Entonces Alivia Mis Penas lo grabé acá en Tampa con él, con Lugo, que llegó de Puerto Rico, y su equipo de trabajo, y El Cangrejo lo grabé en Puerto Rico. Y de esa producción también fue nominada hacia el premio Grammy. Hicimos una presentación en Las Vegas y para mí fue un gran, 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 gran honor ser parte de haber grabado, ser partícipe de esa producción discográfica, man. O sea, porque eso es, hay gente que la conoce, hay gente que no la han escuchado, pero eso es tan y tan profundo, eso es un nivel de musicalidad tan y tan y tan alta. Es una conversación que tal vez la gente ni la entiende, música a otro nivel. Germán, ¿cómo se da su conexión con el percusionista Steve Wash de la compañía Salsaneo Records? ¿Y cómo se produce la publicación de ese álbum titulado La Voz del Caribe? Sí, Steve, también otro gran amigo mío, me dio la oportunidad también en su sello, ser parte de su catálogo, de su sello discográfico. Me hizo el acercamiento con grabarme una producción que me hacía falta. Yo no tenía mucho afán de grabar, pero hay que grabar. Y el público ya me lo pedía también, un disco en solo, en solitario. Yo ahí sí que yo tuve
puse la mano. Escogí todos los temas, yo supervisé los arreglos musicales. Quería un disco que fuera refrescante, un disco que fuera moderno, pero que tuviera que fuera bailable, pero que tuviera una coherencia lírica, que fueran letras, historias, historias que son basadas en la vida real, que tienen que ver con mi persona o con el que se siente escuchar el disco también, que esas letras le apliquen. Tuve la bendición de tener a dos buenos arreglistas. El disco se grabó en totalidad en Venezuela, en Caracas. ¿Por qué Caracas? Porque Venezuela fue el primer país que me recibió. Cuando yo apenas tenía 19 añitos, fue el primer país que yo pisé con el Conjunto Libre y tenía 19 años. Y desde ese entonces, ellos me consideran como un hijo y la considero a Venezuela como mi segunda patria, mi segunda casa, porque pues, pasé mucho tiempo y muchos años en Venezuela, en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en La Guaira, y tengo muchas amistades allá, y se titula La Voz del Caribe, hecho en Venezuela. Todo el equipo de trabajo, todo en Venezuela. Los arreglistas Julio Estrada y Willy Melo. Yo supervisé los coros y todo allá en Caracas. Hasta la fecha de hoy me ha ido muy, muy, muy bien. Logré pegar en Puerto Rico El Vencedor, El Heredero del Sabor. En Puerto Rico y en partes de Latinoamérica donde el disco llegó y se escucha el son de Germán, Cuando el Amor Se Acaba, Privilegio y Honor, se le dio la promoción, hice televisión, esto, si tuviera millones de dólares pues le podría haber hecho una promoción súper espectacular. De eso depende todo, ¿entiende, hermano? El dinero es lo que mueve todo, pero gracias a Dios pues con este nuevo sistema de las redes sociales y todo lo que está pasando hoy día, cibernético, pues logramos mover el disco y se movió bastante bien. No me puedo quejar porque he tenido unas referencias muy lindas. El público pues siempre se me acerca para darme las gracias o para felicitarme que tal tema en el disco le gustó, le encantó y eso me hace sentir súper bien. Estoy pensando en lo que usted dice, maestro, en su cercanía con Venezuela, la que usted considera su segunda casa, su segunda patria, y es que también grabó con los Soneros de la Calle y con Gerardo Rosales, ¿no? Venezolanos. Sí, yo tengo grandes amigos venezolanos, músicos, y ahora mismo tengo una sorpresa, que no te la voy a decir, pero una sorpresa que viene por ahí ya como en un par de meses, porque acabo de grabar en Venezuela también, así que muy pronto, y estoy bien contento con eso. Gerardo Rosales, otro gran amigo mío, percusionista, vive en Ámsterdam, también grabé con él, y yo pues ahí con todos mis hermanos venezolanos. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a ti. Gracias por tenerme en cuenta nuevamente y por considerarme. Por esta entrevista le he pasado súper, súper bien. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti por todo lo que tú haces también por el género, hermano, a través de lo que tú escribes, a través de tus programas radiales. Muchísimas gracias, Robert, a ti por esta oportunidad.